Pastelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid. Y vamos a continuar, estamos otra vez en el mercado. Hoy vamos a acabar ya el mercado, estamos en el último día, ya no va a haber más episodios de mercado. Y como os comenté en el final del episodio anterior, he fichado a esos jugadores que podían venir con solo 6 meses de contrato y que, por tanto, eran bastante baratos, ¿no? Y jugadores que realmente tienen un potencial interesante. Hablamos, por ejemplo, de Carles Pérez, 3.250.000. Aquí lo tenemos con 72 de media, canterano del Barça. Canterano del Barça y que viene al Madrid. Tenemos a Gonzalo Maroni, 6.5 millones. Lo tenemos ahí con potencial de toda una joven promesa. Mason Greenwood creo que fue el que vimos en el episodio anterior. Creo que con este no tengo nada que comentar. Y si no me equivoco, el último es Nicolás Cocha, 70 de media, toda una joven promesa de potencial, 1.750.000, ¿vale? Son estos dos jugadores que han venido. Los gratis, no sé si los hemos visto, si no, bueno, Walter Benítez, Ryan Fraser y Edinson Cavani, ¿vale? Son los tres jugadores que vendrán gratis. Y el resto, bueno, son jugadores jóvenes que vienen ahora por un precio bastante bajo y que saldrán por un precio mucho más alto, ¿vale? Son jugadores que algunos se podrán aprovechar y otros no se podrán aprovechar y otros no se podrán aprovechar y acabarán saliendo. Y se aprovechará económicamente, ¿vale? No deportivamente, pero sí económicamente. A todos les vamos a sacar beneficio, eso os lo aseguro. Pues con esto vamos a dejar el mercado, no hay jugadores... Seguro que hay más jugadores jóvenes que acaban contrato y que puedo traer baratos, pero no aparece el arreglo global de traspasos. Y eso puede indicar o que esos jugadores se han renovado o que se han ido a otros equipos. Así que no me voy a poner a mirar uno por uno todos los jugadores jóvenes que hay, porque para eso tenemos el filtro, la regla global de traspasos. En principio ahí deberían aparecer todos. No sé si aparecen todos. Gareth Bale, tenemos algo. Tenemos una oferta de Liverpool. Lo del West Ham se rompió. Lo del West Ham se rompió. Tenemos ahora esta oferta de Liverpool que son 46,5. Vamos a negociarlo con la intención de que Gareth Bale salga. Claro, y yo creo que hemos llegado ya a un punto. Estamos en el último día. Si yo retraso la negociación, puede que no se cierre a tiempo. Entonces voy a negociarla directamente, porque a eso hay que sumarle que evidentemente el jugador ha pedido el transfer request y todo eso. El jugador ahora no está descontento, ¿eh? El jugador ahora no está descontento, no sé si seguimos con transfer request ahora mismo. Pues sí. Sí que seguimos, ¿vale? Sí que seguimos con el transfer request. Pues nada, pues toca negociar, ¿vale? No voy a delegar, sino que vamos a negociar directamente esta oferta que ha llegado del Liverpool. 46,5 ofrece. A ver, si voy a entrar a delegar para ver qué cifra podría llegar a pedir. Ahí dice 68. Voy a pedir 65 millones. A partir de ahí vamos negociando con Jürgen Klopp. A ver cuánto está dispuesto a pagar realmente por Gareth Bale. 65 es lo que he dicho. Y lo único que espero es que no rechace de primeras, tío, que por lo menos entre a negociar. Vale, pues no hay que entrar a negociar nada porque paga esos 65. La salida de Bale, ¿qué implica? Yo creo que tienen que implicar un fichaje. Sinceramente, lo podemos cubrir con Vinicius, es una realidad. Pero yo tiraría de un fichaje. Yo tiraría de un fichaje porque nos pondríamos ya un tridente suplente si se recupera Vinicius. Con Rodrigo con 80, Vinicius 81, Jovic 84. Perderíamos bastante en comparación con el tridente que teníamos hasta hace nada, que era Asensio 84, Jovic 84, Bale 85. Yo buscaría un jugador que ocupase esa posición. No tiene por qué ser un jugador joven. De hecho, es mejor que sea un jugador veterano, que esté una temporada, que esté dos temporadas, mientras Rodrigo y Vinicius se van desarrollando. ¿Quién puede ser ese jugador? Pues es una pregunta que bueno, pues no tengo muy clara cómo, no tengo muy claro cómo responder. Callejón acaba contrato, tío. Si se pudiese fichar a este tipo de jugadores, es que no sé cuándo van a incluir la opción de poder fichar a este tipo de jugadores. Yo lo puedo fichar, pero no para este mercado de invierno. Yo quiero fichar a este jugador, por ejemplo, a Callejón, para este mercado de invierno, y el juego no me deja. Al igual que hacemos con los jugadores menores de 23, me gustaría poder hacerlo con cualquier tipo de jugador, pero no se puede porque el juego es así. Te obliga ya a comprarlo para la siguiente temporada. Muchos me decíais Ousmane Dembélé. Es que fichar a Dembélé es cortar la progresión de Vinicius y de Rodrigo. Y lo digo en serio, no estoy de coña. Es cortar la progresión de estos jugadores. Tenemos a Marez. Tenemos a Marez. Y de lo que aparece por aquí tampoco tenemos mucho más. Marez podría ser una buena opción. Si el City no me lo deja muy caro, ¿por qué no?
Si el City no me lo deja muy caro, ¿por qué no fichar a Riyad Mahrez? No sé si la pronunciación es así, pero bueno, más o menos. El Barça quiere fichar a Modric. Esto supongo que es una broma. Supongo que es una broma. A ver, ¿Modric está en venta? ¿Modric está en venta? Ojo que igual no es... Igual no es una broma, ¿eh? Ojo que igual no es una broma. Igual no es una broma, ¿eh? Vale, igual no es una broma. ¿Tenemos presupuesto para traer a Kevin De Bruyne? Esa es la pregunta que me ha dado en este momento. Tenemos 147 millones, eso habría que ajustarlo un poco, son unos 130. Más 60 de Bale, más 60 de Modric. Nos ponemos en más de 200 millones. Han salido dos jugadores importantes en este mercado. Puede que salga otro. Ha salido Marcelo. Ha salido Karim Benzema. Puede salir Luka Modric. Ya ha salido también Sergio Ramos. Y como digo, puede salir Luka Modric, salió Toni Kroos. Es que han salido, hemos hecho una renovación total en el Real Madrid. Nosotros hemos hecho la verdadera revolución, la que se esperaba en la vida real. Nosotros la hemos hecho. Porque la vida real, vaya tela. Mientras, voy a ir buscando extremos con 85 de media. Vale, para tener ahora alguno por aquí presente. Y a ver qué podemos hacer. Voy a pedir 65, por menos de 65 no vendo a Modric. Creo que no lo voy a vender. Creo que no lo voy a vender porque no veo al Barça subiendo 10 millones. Pues sí. Pues sí ha subido 10 millones. Luka Modric, 65 millones al Barça. Gareth Bale, 65 millones al Liverpool. Dos salidas, que ojo. Y lo de Casemiro, bueno, lo de Casemiro está negociando, ¿eh? Ojo. Ojo lo de Casemiro también, madre mía. Nos vamos a quedar sin ningún jugador de Madrid, ¿eh? Jugadores del Real Madrid actual en el 11. Courtois, Casemiro, Modric, Hazard. 4. Si sale Modric, serán 3. En una sola temporada. En una sola temporada, puede ser que solo nos quedemos con 3 jugadores del Real Madrid real. Vale. Vale. Bueno, tengo aquí una lista con jugadores extremos con valoración entre 84 y 85. Vale, que es la valoración para ser suplente. Incluso voy a poner entre 83 y 85 mejor. Para tener más posibilidades. Y ahora echaremos un ojo a ver qué encontramos en el mercado. 75.900 que pagaría el Bayern de Múnich por Carlos Enrique Casemiro. Esto se nos va, ¿eh? Esto se nos va de las manos, ¿eh? Esto se nos va de las manos. Y decía yo que iba a acabar el mercado hoy. Espérate, espérate que he hablado muy pronto. Espérate que he hablado muy pronto porque igual sale aquí Modric, sale Bale, sale Casemiro. Y la liamos. Y la liamos gordísima. Casemiro. ¿Cuánto debería pedir por Casemiro? 100 mínimo. Yo creo que 100 mínimo. Voy a pedir 100. El Bayern ahora mismo pagaría 75. Yo voy a pedir 100. 78. No ha subido mucho. Voy a insistir. 100. 80. Permíteme que insista. 97.5. No voy a negociar, ¿vale? No voy a salir porque... Ya de hecho había bajado de 100, no quería bajar de 100. Y he bajado un poco y aún así el Bayern no pagaba más de 80. Yo no voy a vender a Casemiro por 80. Vale, pues nada, no hay nada que hacer. Vale, no hay nada que hacer. De hecho, el Leipzig... Esos 120 del Leipzig, no sé si son 120 que yo he pagado, 120 que tenía de cláusula y yo le quité la cláusula, no sé qué es eso. Nada, yo creo que esos son 120 pedidos por mí que no pagan. Bueno, Casemiro se queda. Pero sí que pueden salir Gareth Bale y Luka Modric. De momento no voy a buscar sustitutos. Bueno, tengo aquí preparados sustitutos para Gareth Bale, que parece que va a salir. Pero no voy a entrar a negociar con nadie porque no sabemos si va a salir o no. Igual rechazaron al jugador irse. Un par de mensajes. Vale, introducción. Y Bale vendido. Vale, Bale se ha ido al Liverpool. Vale, opciones. Opciones. Menú de plantilla. Vamos a ver los jugadores que tenemos. Opciones. Opciones. Vinicius. Bueno, también está la opción Odegaard, pero bueno, Vinicius es... Bueno, tiene un punto más y media, así que...
tiraríamos antes de Vinicius que de Odegaard. La opción en plantilla es Vinicius Junior o es Dani Ceballos. O es Dani Ceballos, ¿eh? Ojo. Ojo, porque Havertz podría jugar en banda y podría volver Dani Ceballos, que es un jugador mejor que Vinicius. En este momento, de aquí a tres temporadas, Vinicius se lo va a comer. Pero en este momento Dani Ceballos tiene más media. Podríamos hacer que Dani Ceballos volviese. Sí. 675.000. Pues sí. Yo creo que sí, además es medio centro. No es un media punta. Vale, así liberamos un poco el equipo de media punta, ¿no? Tenemos mucho jugador ofensivo. Sí. Vamos a traer a Dani Ceballos. Dani Ceballos. Es que Havertz en banda, tío. Estaba a punto de darle, pero no me convence Havertz en banda. No, nada. Vinicius o fichar un jugador. Vamos a mirar las opciones. Vamos a mirar alguna opción. Marez, por ejemplo. Y vamos a mirarlo. Vamos a mirar alguna opción. No. Me he arrepentido. No. No lo veo. Podemos hacer una cosa. A ver, yo creo que esto va a salir mal, pero voy a buscar extremos derechos transferibles. Esto va a salir mal, ¿eh? Esto va a salir mal y aquí o no me sale nada o lo que me sale es lamentable. Pero voy a probar. ¿Hay algún extremo derecho transferible? Vale. Bueno, yo quería probar. Está claro que no. Vale, pues nos vamos a ir a por el señor Rayan Mahrez. Si no me cuesta mucho. Vamos a hacer eso. Es que estoy mirando aquí las opciones. Tampoco hay muchas opciones, ¿eh? Está Hakim Ziyech. Es un jugador joven. No. Iago Aspas. Posición principal delantero centro. Bale, evidentemente, pues ya me diréis. Dembélé es un jugador que es un jugador para fichar de cara al futuro. Y no, de cara al futuro no necesitamos a Dembélé. ¿O sí? Necesitar no necesitamos a Dembélé. Pero es un jugador que tiene 90 de potencial que se podría aprovechar realmente. Si no, para tenerlo en plantilla, para meterlo. Y tiene 85 de media, que lo hemos visto antes. Dembélé, tío. Dembélé. Corta la progresión de Vinicius, pero Vinicius ahora mismo no está en plantilla. Es que Vinicius ahora mismo no está en plantilla, no está cortando la progresión de nadie. Vinicius está cedido en el Atleti, de hecho está jugando, está marcando goles. Dembélé. Además es un jugador que me habéis pedido bastante en comentarios. Tiene 85 de media, tiene 22 años, tiene 90 de potencial. Se lo quitamos al Barça. Eso es un valor añadido. Ousmane Dembélé. Porque ahora mismo tenemos en el equipo titular, claro, es que ahora mismo en el equipo titular realmente tenemos a Messi. No tenemos un extremo derecho como tal que sea el futuro. Porque tenemos a Rodrigo, extremo izquierdo. Tenemos a Vinicius, extremo izquierdo. Y tenemos a Brahim, extremo izquierdo. Cierto es que Rodrigo puede jugar a la derecha, pero también es cierto que Dembélé tiene como posición natural la del extremo derecho. Y que además tiene un punto más de potencial que Rodrigo. Vamos a negociar. No voy a pagar 95 millones, también os digo. Acabamos de vender a Bale por 65. Vamos a vender al Barça a Modric por 65. Pues Dembélé 65. Dembélé 65, tío. Está todo preparado para que sean 65. 65 uno, 65 otro, 65 este también. Decía, ¿no? Sí. Súbale 10 millones más, mínimo. Es que ni me entra a negociar, ¿eh? Ni me entra a negociar 65. Venga, es la cifra. Bueno, con 65 se lo va a pensar. ¿Qué tiempo tenemos? Creo que con una hora se lo piensa. Creo que en una hora te da respuesta. Vale. Tenemos tiempo, así que seguimos. Seguimos y vamos a ver qué pasa con Luka Modric también, ¿eh? ¡Ojo! Luka Modric se va al Barça. Y por Dembélé tenemos un acuerdo en 74,5. Yo creo que podemos llegar a 65. Ya ha bajado. Y yo creo que eso se cierra en 65. Y ahora Luka Modric ha salido del equipo. ¿Qué presupuesto tenemos? Eso es lo primero. 267 millones, vale. Yo creo que con 267 millones puedo fichar a De Bruyne y puedo fichar a Ousmane Dembélé. Pues Dembélé, primero he guardado, ¿no? Espero.
65, voy a ofrecer 65 porque hay veces que acepta. Hay veces que acepta con la misma cantidad con la que te pide tiempo. Y espero que sea una de esas veces, porque no me gustaría pagar mucho más. Bien, tío, todo 65 hoy. Hoy es el día del 65. 65 Bale, 65 Gareth Bale, 65 Luka Modric, 65 Ousmane Dembélé. Vale, 65, de momento no voy a cerrarlo. Vamos a negociar con el Manchester City. Vamos a negociar con el Manchester City. A ver, Dembélé me cuesta 65, pero si mejora, si va desarrollando ese potencial que tiene, lo vamos a vender por más de 100 millones. Así que es un fichaje estratégico. Y puede que incluso lo utilicemos en plantilla. Ya veremos, ¿no? Ya iremos viendo cómo se desarrolla el modo carrera. Pero puede ser un jugador importante, muy importante, sinceramente, ¿vale? Yo creo que a este jugador le vamos a poner cláusula de 120, entre 120 y 150, ¿eh? Ojo. Vale, eso por un lado. Por otro, ha salido Luka Modric, centrocampista titular del equipo, y el mejor centrocampista del juego es Kevin De Bruyne. No hay mucho más que comentar. Hay que fichar a Kevin De Bruyne. Problema, entre comillas. Se nos queda un equipo, un centro de campo bastante ofensivo. Teníamos antes un medio centro ofensivo, un medio centro y un medio centro ofensivo. Ahora vamos a tener dos ofensivos y uno defensivo. Más o menos debería ir bien. Pero ojo. Empezamos con 100 millones. 158.700. Josep Guardiola. Pep. Quiero llegar a un acuerdo. Vale, quiero llegar a un acuerdo. Yo voy a subir 10 millones. Pero yo entiendo que valoras muy bien a Kevin De Bruyne, que es el mejor jugador en tu plantilla y tal, pero te subo otros 10. Nos ponemos ya al 120, Pep. Pep se lo va a pensar. Pep se lo va a pensar. Nosotros vamos a lanzar una hora, porque en una hora te contesta. En una hora te contesta. Y vamos a ver qué comenta Pep. Tres mensajes, ahora iremos viendo. Vale, por un lado Dembélé, que está deseando venir. Dembélé no es del Barça, ni es culé, ni es nada. Vamos, eso está clarísimo. Javi Hernández, vale, voy a negociar la cesión de Javi Hernández, que se vaya hasta final de temporada. Es un jugador que, bueno, tiene 83 de potencial y tal, 21 años, vale. No está mal que se vaya cedido, pero que se vaya cedido hasta final de temporada. No me gusta que los jugadores se vayan cedidos y vuelvan en invierno. ¿Qué es eso de volver en invierno? 60-40, no voy a negociar ni siquiera los porcentajes ni nada. Javi Hernández, que bueno, espero que se vaya cedido al Betis. Y ahora lo importante. 149 es la cifra que pide Pep. Es probable que me acepte 120. Ha bajado. Ha pasado como con Dembélé antes. Estaban en una cifra, se lo han pensado, han bajado esa cifra y han acabado aceptando la última cifra que yo he ofrecido. Vamos a hacer lo mismo ahora con Kevin De Bruyne y espero que tengamos el mismo resultado. Espero que Pep también acepte nuestros 120 millones. Y si no, pues habrá que subir un poco. Pero no vamos a llegar a esos 149. Nada, 149 no vamos a llegar ni de coña. 120 millones. Y 120 millones que va a aceptar Pep por Kevin De Bruyne. Gastaríamos en este momento 120 millones en Kevin De Bruyne, 65 en Ousmane Dembélé, 185 millones en estos dos jugadores que subirían el nivel de la plantilla. Dembélé como suplente, Kevin De Bruyne como titular. Y como mejor centrocampista del juego. Vale, estamos haciendo el mejor equipo. Y para hacer el mejor equipo necesitamos a Kevin De Bruyne. Vale, pues nada, vamos a... Solo queda negociar los contratos, echar un ojo a los valores para que no pierdan valor a los jugadores. Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Guardamos la partida. Vamos a fichar primero a Kevin De Bruyne, porque es un jugador que con 20 y pico años que tiene no debería bajar el valor. El tema de bajar el valor y tal suele pasar más con los jóvenes. 90 de valor tiene Kevin De Bruyne, ¿vale? Vamos a ver si no da muchos problemas aquí. Kevin, no da muchos problemas, ni tú ni tu representante. ¿Relevancia clave? Pues sí, evidentemente. Evidentemente hay que ponerle una relevancia clave. Tiene 28 años, ¿eh? 5 de contrato, no quiere firmar 5, pero sí 4. ¿Vale? De Bruyne sería un gran fichaje para Madrid, ¿eh? Bueno, mirad la cláusula, ¿eh? Ojo a la cláusula, ¿eh? Yo creo que se ponen 275. 275 millones de cláusula. No sé si es la más alta que tenemos, ¿eh? Pero es probable. Aceptamos. Y Kevin De Bruyne es el nuevo galáctico que tenemos aquí en Real Madrid. Este equipo que hemos hecho aquí de locura, de ensueño. Y un equipo en el que, por favor, por favor, por favor, vamos a comportarnos.
Vale, vale, nos vamos a comportar. 90 millones, descontento, una mala gestión. No sé qué me estás contando, se acaba de llegar. ¿De verdad está descontento Kevin De Bruyne? ¿O esto es que está bugueado? a ver, no me toca los huevos. No, no. O sí, moral descontento, rendimiento del equipo. ¿Cómo que rendimiento del equipo? Se acaba de llegar. Pero se acaba de llegar, si no ha jugado ningún partido, si no ha pasado nada. Mira, mira, no le vamos a hacer mucho caso a eso, No le vamos a hacer mucho caso a eso, porque si no me voy a calentar. ¡Vámonos! ¡Vámonos, mándenmele! Decía yo que acabábamos el mercado hoy. Lo vamos a acabar, lo vamos a acabar. Pero no lo vamos a meter mucho en febrero, Me ha parecido ver que el valor era de 50,5 euros. Y con este sí hay que tener mucho cuidado, 22 años, es un jugador joven. Y tiene Quique Sánchez Flores como representante. ¿A quién dentro de EA se le ocurrió poner a Quique Sánchez Flores como representante de jugadores? Porque es que no me jodáis, esto no es una cara de predeterminada, este es Quique Sánchez Flores. Por mucho que aquí pongan gente de Dembélé y que sea uno de los representantes predeterminados que tiene el juego, no, es que es un representante predeterminado, pero basado en Quique Sánchez Flores. Es que es así. Es que es así, tío. Podría haber puesto algo más genérico, tío, o por lo menos que no fuese... Es que Sánchez Flores, tío. No sé, tío, bueno, da igual. Dembélé, fichado. Importante. Importante. Vamos a comportarnos. Vamos a comportarnos. Tenía 51,5, me aparece con 53 de valor, así que perfecto. No ha perdido potencial, no pierde valor, no pierde nada. De hecho, ha ganado 1,5 millones. Y con esto, ¿dejamos el mercado o no? Sí, dejamos el mercado ya, porque ya no vamos a recibir más ofertas. Y no voy a fichar más jugadores. ¿Cómo queda el equipo? Lo vamos a ver. No, a Eriksen hay que quitar a Havertz. Y vamos a ver, como digo, cómo queda el equipo. Que queda... ¿Queda un equipo? Queda un equipo de verdad que madre mía, tenemos que ganar aquí el triplete, Es que hay que ir a por el triplete de cabeza, A por el triplete de cabeza. Este es el 11 que se nos queda. Courtois en portería, Joshua Kimmich, Koulibaly, Van Dijk, Robertson en defensa. Centro del campo para Casemiro. Y arriba, De Bruyne, Eriksen. Y en el tridente ofensivo, Lionel Messi, Eden Hazard y Kylian Mbappé. Es difícil que en una primera temporada de modo carrera veáis un equipo mejor que este. Es que creo que nunca vais a ver en una primera temporada de modo carrera un equipo mejor que este. No, es que creo que no vais a poder ver algo como esto en la primera temporada. Insisto en lo de la primera temporada porque a lo mejor en tres temporadas sí puedes tener este equipo. Pero en una temporada me da a mí que no vais a ver esto en ningún otro sitio. Dembélé, que entraría a formar parte de este 11 suplente, que quedaría así, que no es malo, ¿vale? Ha salido Asensio y ha entrado Rodrigo, ahí perdíamos un poco de calidad. Pero Rodrigo es un jugador con un gran potencial. Y el cambio, Bale Dembélé, salimos ganando, un jugador más joven, con más potencial, pues ya me dirás. El 11 suplente que queda así, con Areola en la portería, Odriozola, Militao, Varane, Mendy en defensa, centro del campo para Fabián, Havertz y Fede Valverde arriba, Ousmane Dembélé, Luka Jovic y Rodrigo Goes. Equipazo. Es que no hay más. Equipazo para ir a por el triplete. Un mensaje a la oficina, oferta de cesión por Fidalgo. Esto ya no vale. Esto ya no vale, oye. El juego, yo creo que el juego te debería desactivar estas ofertas, porque es que no valen. Es que yo puedo aceptar todas las ofertas que quiera, que no se cierra ninguna, que no hay tiempo. Es que estas horas, la verdad es que... No voy a decir que las eliminen, porque tú sí puedes fichar en estas horas, pero deberían eliminar las ofertas que se reciben, porque no tiene ningún sentido. Bueno, Javier Hernández ha salido cedido al Betis, me ha parecido ver. Y con esto sí que acabamos el mercado. Yo he dicho que acabábamos el mercado. Yo no he dicho que íbamos a acabar el mercado en 5 minutos. Oye, ¿que hemos estado todo el episodio? Pues hemos estado todo el episodio. Pero oye, el equipo que ha quedado ha salido Luka Modric, que ya había gente que me decía que saliese. Tenía 34 años, había bajado ya de media. Y ha llegado Kevin De Bruyne, que es el mejor centrocampista de juego. Y en el extremo derecho, mucha gente me decía que fichase a Dembélé, que vendías a Bale. Pues es lo que hemos hecho, vender a Bale. Y después, pues, ha surgido la oportunidad de fichar a Dembélé, que es un grandísimo jugador y que seguro que va a aportar mucho al equipo ahora y en el futuro. Nos quedamos bajos de presupuesto, es una realidad. Para ser en Madrid, 66 millones de presupuesto, pues, no es un presupuesto alto. Pero nos queda una plantilla, tenemos 20 puntos de ventaja en Liga. Esto pinta muy bien, pinta temporadón, pinta... No voy a decir a triplete porque la Champions es la Champions, pero pinta bien, pinta muy bien.
Nada más, vale, vale. Bueno, triplete. Si sí, estamos fuera de la copa, no sé qué estoy diciendo. En todo caso, doblete. Bueno, que me lío. Espero que os haya gustado este episodio. Ya que sea así, podéis dejar un like y nos vemos. Nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.